Continuamos en esta noche. Estamos conversando con el ingeniero Rodrigo Obregón, quien durante más de cuatro años ocupó importantes cargos técnicos y gerenciales en el consorcio Albaniza. ¿Por qué se fue usted de Albaniza o lo fueron? ¿Cuáles son las circunstancias en las que deja de trabajar en este consorcio? Bueno, precisamente este, estoy diciendo de que Albaniza tiene un, un, un proyecto eh, adimensional un proyecto tan grande que no puedes concebir su horizonte. Entonces de repente llega el vicepresidente, que es el señor Francisco López, y me dice, ahora vas a hacerte cargo de la vicegerencia general de Petronic. Entonces, pero es eh, un traslado interno, porque todo lo que Albaniza, Petronic, el socio del 49%, y Caruna, que es el, el banco del ALBA, pues es la misma situación. Entonces fui trasladado a Petronic. ¿Y ¿Cuál es la razón entonces de su salida de la empresa? A, ver a ti. En Petronix se me encomienda la misión que es liderar la operación Puma, que era el retorno de todos los activos que estaban en arriendo, en concesión para la internacional Glencore bajo el concepto de que es la recuperación para beneficio del Estado y, y por ende pues para beneficio de todos los nicaragüenses. Entonces me tocó eh, hacer el diseño de unos grupos multidisciplinarios para dirigirlos en diferentes direcciones de la geografía nacional, hacer un inventario y llevar a cabo la operación pues, de, de, de recepción de, de esos activos que estaban en manos de, de los señores de DNP y Glencor. Mi misión terminó una vez de que DNP, DNP, eh, la sede central, Entregó los estados financieros y toditito su sistema con recursos humanos, su sistema financiero, su sistema de mercadeo, su sistema de, 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 de distribución. Fueron recepcionados a, a Petronic Estado. Recibidos, ¿verdad? Una vez que terminó mi misión, me dice el señor López: ahora vení a trabajar otra vez aquí conmigo a mi oficina en la Cámara China como mi, as mi asesor. ¿Qué cosa es la Cámara China? Es un edificio que queda en la cercanía del, del, del reparto del Carmen, donde el señor López tiene su base, pues, particular, privada de él, pues su oficina. Ahora, la historia de DNP termina con esa privatización de DNP, que finalmente no es adquirida, no pasa a ser patrimonio del Estado, sino que pasa a ser una empresa privada que está ligada a familiares del presidente. Usted dice que regresa de Petronic a trabajar con el ingeniero López, ¿cómo sale, cómo deja finalmente Albaniza? ¿Cómo dejo Albaniza? Así que no lo dejo Albaniza porque ya estoy prácticamente trabajando como, como asesor técnico del señor Francisco López. Entonces sí, pero estoy... ¿cuál, es la, ¿cuál es la causa definitiva de su salida ah, bueno, de esta entonces, operación? Eso fue ya a finales del 2000, 2010, ¿verdad? Septiembre del 2010, y venían las elecciones del 2011, y para entonces había que impulsar el desarrollo de los proyectos con fondos de, de, de Alba Solidaria. Había que hacer carreteras en diferentes puntos de la geografía nacional y entonces tuve que diluirme para atender a veces 16, 18 horas diarias, para atender diferentes frentes de, de trabajo en los cuales se estaba ejecutando proyectos carreteros. y... Al terminar las elecciones del 2011, ¿verdad? Esto es un plan estratégico del señor López. Él me dice: ahora te va a hacer cargo de la Contraloría Técnica de las empresas del Grupo López, pues, que son Tecnosa, Tesa, Matexa, Vianixa, desarrollando proyectos de, de viviendas en proyectos privados, Betel, kilómetro 9, la carretera Nueva León, y más hacia Occidente. Valle de Sandino. Esas empresas que usted dice, el grupo López que está describiendo, no son propiedad de Albaniza, son propiedad de Francisco López o de sus familiares, supongo. Según tengo entendido, Carlos Fernando, son del señor López y de su familia, pues según la constitución... Legal pero están, del... están dentro de Albaniza, están asociadas en Albaniza, están arrecostadas en Albaniza o son separadas. Solo el señor López pudiera decir si están asociadas, si son separadas o son de él o, o, o qué, pero ahí ahí una fuente inagotable de, 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 de recursos financieros de Albaniza o del Seguro Social para alimentar el desarrollo de la construcción de esas viviendas, pero no sé si, si Albaniza tendrá algún beneficio. Entonces a usted le dan una orientación que le dice, ahora usted se va a hacer cargo de estas empresas del Grupo López, ¿qué pasó después? Bueno, al que comenzara a ver el sistema operativo de estas empresas, esas se manejan pero como un partido de fútbol, que varios corredores lo ves persiguiendo a la bola, pero de repente otros se van a cubrir la portería para que la patada se la, se la dirijan al botón que está más atrás con señas. Es difícil poder este, liderar una organización de ese tipo donde el, el recurso humano es disperso, pues, donde el recurso humano no está enfocado a una misión, no está empoderado. Eh, yo el otro día decía, y me encontré a 23 profesionales de la ingeniería y arquitectura viendo la construcción de 145 viviendas. Eh, habían alrededor de 700 obreros de la construcción que trabajaban a su libre albedrío. O sea, no había... El único proyecto en mis 62 años de edad que yo he visto donde no hay fiscales ni maestros de obra de construcción, lo vi ahí. Ese papel lo desempeñaban ingenieros civiles. ¿Al final usted acepta o...? O de, o, o, es decir, ¿deja su cargo en Albaniza para ser parte de esa operación no. de ese grupo privado o hace las dos cosas? El 23 de diciembre del 2011, en conjunto con el máster eh, Leontelola Carrasco, que también fue compañero de estudio mío, y el señor López, le dijimos al señor que lo sentíamos mucho, que no le podíamos seguir viendo esas, esas, esas empresas, porque esas empresas estaban siendo manejadas, de cualquier manera, pero no como empresas constructoras ni como empresas de una industria organizada, sino que un desastre. ¿Y ese es, ese es el momento final, ese es el momento de su salida de Albaniza? Luego el señor Amaga, de que me hace un traslado a, a un cargo de, de gerente de diseño, de ingeniería y de presupuestos y un poco de cosas que yo no le haya sentido, pues porque el que construye, el que diseña deberían de estar un poquito distante, sin embargo, se me no hace el nombramiento de ese cargo, cenándome el 30% del salario, pero dicho sea de paso, y el salario ya me lo venía reduciendo desde el mes de noviembre, ya me había reducido el salario que habíamos firmado con un documento, de, con su puño y letra, con su firma, salario dolarizado, y ya en noviembre el aguinaldo también lo ya cercenado, y fue cosa de que ya no se me dio más combustible y hubieron medidas de presión. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir a hablar con él, hablé con él. Y me dijo que probar un tiempo en ese otro cargo. Y yo le dije, no hombre, esto se trata de un despido técnico, yo me voy a ir, pero quiero que pongamos el finiquito sobre la mesa. Pues aquí hay un, un orden jurídico, hay un orden laboral, hay un contrato que se tiene que deshacer en la misma manera que se hizo, hay algo escrito. Eso pasó al Poder Judicial. Hice mi reclamo por la vía adecuada, pues por el, por el conducto de la demanda laboral. Luego pasó a un tribunal de apelaciones, en donde mis, mis pruebas fueron desechadas y un juez se parcializó a capi y espada a defenderlo al señor López. Así que lo mío no es un, no es un resentimiento, Carlos Fernando, ni estoy buscando con esto. Eh, que sean efectivos. Pues, ¿Por, el, qué, el ¿por, qué habla, ¿Por qué habla ahora de Albaniza y de, lo, de la experiencia que tuvo entonces en estos cuatro años y medio? Alguna gente dirá, bueno, está reclamando porque no. Es un problema no me interesa. de carácter laboral. No me interesa, soy empresario del año 84 y estoy en la mejor disposición, Dios me ha dado vigor y energía para seguir trabajando en la iniciativa privada, pero sin embargo hay muchos jóvenes y profesionales de, de alguna edad e, e inclusive eh, técnicos bien calificados de mi edad, que están allí y están resintiendo el maltrato y la imposición de, de, de absurdos y adefesios eh, técnicos y, de to, y administrativos de todo tipo que están por la necesidad. Y yo les quiero hacer este mensaje: este no es un proyecto político, este es un proyecto económico en el cual, una vez que nosotros ya no somos útiles, van a ser tratados así como ha sido tratado yo. Esto me ha dignificado, esto me ha elevado mi decoro y decir, bueno, Aquí hay muchos nicaragüenses que verán esto y les hago este llamado: de que no nos engañemos, de que no creamos en que un, algún político que estudió con nosotros nos tiene algún afecto. El político es político y hoy está por hacer dinero en este país. Gracias, ingeniero Obregón. Y estamos hablando de, como dijimos al inicio del programa, del de principal grupo económico que ha surgido en el país en los últimos seis años al amparo de fondos de la cooperación venezolana que han sido privatizados. La pregunta es, ¿quién se hace cargo del debido de estos fondos para actividades privadas, algunas relacionadas con la familia presidencial, otras relacionadas? Con el señor Francisco López, que tiene que decir sobre esto, la Contraloría de la República, la Asamblea Nacional le rinde cuenta a alguien estos fondos privatizados que se originaron en una cooperación estatal. Ustedes tienen la palabra, eh, tienen la palabra, las autoridades del Estado y, bueno, ahí están los datos y los puntos que han sido expuestos esta noche por el ingeniero Obregón.